Evangelistas Mellizos de Fuego, Raunin y Jensi Domínguez, dos hermanos apasionados por Dios. A sus 21 años han impactado más de 4 países con la palabra de Dios. Su sueño es llevar el Evangelio y dejar un legado sobre toda la juventud de pasión y búsqueda por el Espíritu Santo. Démosle la bienvenida a los Mellizos de Fuego. ¡Alguien dice gloria a Dios! ¡Ponte sobre tu pie y suelta tu última adoración! ¿Dónde está la gente que vino a hacer rompimiento en esta noche? ¡Wow! Emma, abra su Biblia, que yo siento una unción de predicarle, sobrenatural. Yo quiero que usted vaya al libro de Segunda de Reyes en su capítulo 22, verso 1. Esta palabra va a ser una palabra familiar. Estoy seguro que va a bendecir. Segunda de Reyes en su capítulo, gloria al nombre del Señor, 22, verso 1. Cuando usted lo tenga, grite fuerte amén. Y las Sagradas Escrituras se leen en comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: cuando Josías comenzó a reinar, ¿era de cuántos años? ¿De cuántos? Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adai y Boscat. E hizo lo recto, escuche bien esto ahora. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Repita esto: sin apartarse a izquierda ni a derecha. Ni a derecha. Levante su mano al cielo conmigo y grite: Dios, háblame. Soy buena tierra. Soy buena tierra. Y tu palabra es buena semilla. Y tu palabra es buena semilla. Y donde quiera que tu palabra cae. Y donde quiera que tu palabra cae. Repita fuerte: produce. Produce. Repita fuerte: tu palabra produce. Tu palabra produce. Al 30. Al 30. Al 60. Al 60. Al 100 por 1. Al 100 por 1. Y qué bueno saber. Antes de yo comenzar a predicarte, Dios nos dio un mensaje. Y este mensaje tiene como tema: rompiendo el patrón familiar. Qué bueno es esto, porque es bueno verse e entender de cómo Dios, no importando de dónde tú vienes, te escoge de lo imposible y te trae para hacer cosas sobrenaturales. Y por eso, para finalizar, quisimos hablar de un joven. Y antes de hablarte de él, quiero decirte de dónde viene Josías. La Biblia dice que el abuelo de Josías era un sacerdote satánico llamado Manasés. El hombre hacía ritos satánicos. El hombre era terrible en la ciudad. Ahora pasaba algo bien fuerte, y es que yo me imagino que el tipo se estaba volviendo tan loco que la gente literalmente tenía que haberle tenido miedo. Pero eso no se detiene ahí, sino que el abuelo tiene ahora un hijo, y el hijo dice la Biblia que se llama Amón. Ahora Amón dice la Biblia que literalmente era más malo que el papá. Cuando dice que era más malo que el papá, esto significa que todo lo que había hecho el rey que era anterior, este hombre lo estaba duplicando. Los ritos satánicos eran más continuos, los sacrificios eran más continuos. Al parecer los habitantes de la ciudad, Raoni, estaban diciendo: wow, ¿será que según este patrón las cosas van de mal en peor? Según este reinado las cosas no tendrán solución ni se van a resolver. Pero qué sorprendente que cuando la gente está entendiendo de que las cosas no se van a mejorar, entonces Dios trae a un joven llamado Josías. Ay, 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 ay. ¿Qué ahora, pasa con Josías? ¿Qué pasa ahora, con Josías? Lo que me llama la atención de Josías es que cuando Amón hace todo, destruye el altar de Jehová, dice la Biblia que Amón tiene un hijo llamado Josías. Yo me imagino que el pueblo estaba diciendo: bueno, si el abuelo era malo, el papá era malo, este tiene que ser un diablo encarnado. Pero yo no sé. Dice la Biblia literalmente que cuando él nació a la edad de 8 años, ya él era un rey que delante de
los ojos de Dios, ninguno era como él. Ahora, ¿por qué lo llevó eso a llegar a ese nivel? Yo me imagino que Josías se para enfrente de su árbol cronológico y él comienza a observar que de él para atrás su familia es brujo, que de él para atrás su familia es drogadicta. Por lo tanto, él toma una decisión a los 8 años y dice: tengo la responsabilidad de aquí hacia adelante seguir siendo brujo sacerdote, o de aquí hacia adelante que mi familia sea profeta, que mi familia sea predica. Alguien debe de saber lo que le estoy hablando. Tú no eres culpable de donde nace, pero eres responsable de hacia dónde va. Yo no sé si te piensas quedar en el mismo lugar, pero el lugar de tu nacimiento no significa el lugar de tu rompimiento. Yo no sé, pero vengo a hablar con un Josías que se levanta a mirar el árbol cronológico de su familia. Yo no sé si tu familia era una borrachera. Yo no sé si tu familia antes era ladrona. Pero tu familia va a profetizar. Tu familia va a orar. Tu familia va. Yo no sé. Yo no sé cuántos se envuelven en esta locura, pero yo agarro un papel y rompo todo decreto, todo espíritu de cáncer generacional, todo espíritu de enfermedad. ¿Y por qué tú tienes enfermedad? Ay, que mi papá me la heredó. Mentira del diablo. Eres un Josías. Tus hijos no heredarán cáncer. Tus hijos no heredarán sida. Tus hijos heredarán la gloria de Dios. Yo te voy a decir algo más fuerte. ¿Usted quiere que se lo predique? ¡Suéltalo! ¿Quiere que se lo predique? ¡Suéltalo! Yo no soy doctor, pero doctor te dan un diagnóstico y te dice: esta enfermedad es generacional. Te voy a decir algo: si las enfermedades son generacionales, la unción de Dios también. La unción se va a pasar por desde tu abuelo hasta tu nieto, hasta tu tataranieto. Las enfermedades vienen desde hace tiempo. Vengo a decirte que Dios es el alfa y el omega. La alfa y omega significa principio en fin. Por tanto, todo lo que sucede en la vida de Dios está en medio, nunca está detrás. Antes de Dios no existe nada, después de Dios tampoco existe. Todo lo que existe en Dios está, ¿a dónde? En el medio. Por lo tanto, cuando el cáncer sí quiso llegar, ya Dios estaba sentado en el trono. Cuando esa opresión quiso llegar, ya Dios estaba sentado en el trono. Le vengo a decir a un Josías: levántate y profetiza. ¡Levántate! Yo no sé cómo se llama tu enfermedad. ¡Levántate! ¡Profetiza! ¿Sabes dónde está el problema? ¿Dónde? Que todo depende del núcleo familiar donde tú nazcas. Por lo tanto, debes de tener el conocimiento que Cristo necesita padres, necesita hijos, necesita miembros de la familia que comiencen a introducir a Jesús en la casa. Escucha bien, da pena y vergüenza, pero según las estadísticas, el 75-80% de todos los matrimonios son divorciados. Le doy algo más sincero: el 99.9% de todas las madres a veces tienen hijos y no viven con el papá. Y el diablo se ha metido, ha desbaratado familias. Pero ojo en cuanto a esto: entiendo que la voluntad perfecta de Dios hace que todo obre para. Por lo tanto, el diablo piensa que esta situación en tu vida pasó ¿para qué? ¿Para qué? Para que tú te murieras. Pero ¿qué representa la palabra Josías? ¿Cuál es el significado de la palabra Josías? Gloria al nombre del Señor. Aquí es donde yo me vuelvo loco, porque el significado de la palabra Josías significa Jehová sostiene. ¿Sabes que yo te estoy profetizando? Que tu familia Jehová la sostiene. Que tu matrimonio Jehová lo sostiene. Jehová está sosteniendo tu vida. Por eso el diablo dice: Raúl, ¿por qué no se descarría? Porque Jehová lo sostiene. ¿Por qué tú no abandonas todo? Porque Jehová lo sostiene. ¿Por qué tú no sueltes el trabajo? Alguien da un grito de júbilo. Dile al que está a tu lado: Jehová lo está sosteniendo. Por eso la Biblia dice: yo no he visto un justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Aquel que camina bajo principio está sostenido por el Padre. Y algo aprendí de Dios, pregúntame qué. ¿El qué? Que el que invita paga. Y si él lo invitó, él paga. Él va a pagar. Él será responsable de lo que te digo a ti.
Lo que me llama la atención es que cuando Dios te empodera, va a hacer cosas contigo que no la ha hecho con nadie. Es que Dios lo va a hacer contigo, pero ¿por qué contigo? Porque Él lo dijo y ya. Hay muchos de ustedes que están esperando 500 ángeles y 25 serafines para comenzar a creerle. Papi, si Dios te lo dijo, hazlo y ya. ¿Que por qué Dios lo quiere hacer conmigo? Porque contigo que lo quiere hacer. Porque Dios está buscando a alguien que entienda que no puede y decirle, Él siente que no puede, es calificado para Dios entregarle mi gloria. O si no, pregúntale a Moisés. Dice, soy tartamudo, no sé hablar. Cuando veo más de 700 gente, me vuelvo loco. Y Jehová le dice, a ti te considero digno para entregarte la vara. Porque Dios no llama a los calificados. Él califica a los que son llamados. Por eso, yo no sé quién tú eres. Realmente no conozco tu familia. No sé si en el barrio te conocen como el hijo del borracho, como el hijo de la prostituta, como el hijo de la enferma. Yo no sé por qué es que te están conociendo. Ahora, de hoy en adelante, sé cómo te conocerán. Te conocerán como el Josías de tu casa, de tu sector, de donde tú vivas. Alguien tiene que recibir esta palabra. Porque yo declaro que los cielos se abren sobre una generación de Josías. Apóstol, esta le va a gustar, se la voy a regalar. Por lo tanto, la maldad que habitaba dentro de la familia de él nunca cambió lo que de él emanaba. Por lo tanto, usted no se ha dado cuenta que la gente le dice, Emma, ¿por qué usted habla el lenguaje que usted habla? Medio cantadito. Ey, parce, ¿cómo usted está, parce? No, usted no quiso hablar así. Lo que pasa es que usted nació, escuchó y eso es lo que usted hace. Todo lo que usted escucha, todo lo que usted acostumbradamente recibe es lo que usted hace. Por lo tanto, hay gente que lo que sale de ellos es lo que está en el ambiente alrededor. Mas, sin embargo, Josías evitó de que tal vez en su círculo familiar había un ambiente que era diabólico, un ambiente satánico. Pero esto no introdujo dentro de la vida de Josías, sino que lo que estaba dentro de Josías se metió. Es. Por eso la Biblia especifica una parábola que me llama la atención, y es la de la harina y la levadura. Explica que la levadura tiene la facilidad de juntarse con la masa, multiplicar la masa sin perder la esencia de ser levadura. Hay mucha gente que dicen, es que yo no le predico a ellos porque ellos son del mundo. Pues ¿quién le va a predicar entonces? Yo vengo a decirte, tú no eres llamado para hacer luz en medio de la luz. Tú eres llamado para hacer luz en medio de la tiniebla. Por eso, en una ocasión había un hombre apóstol que estaba caminando por un camino y ve una fogata. Cuando ve la fogata, ve una serpiente quemándose. Él intenta salvarla, pero cuando la saca del fuego, la serpiente lo pica. La serpiente vuelve y cae a la fogata. En eso lo hace como tres veces. Hay un hombre que lo está observando. Se le acerca y le dice, pero quiero que me explique qué es lo que está pasando. Tú estás viendo que ella te está picando. El hombre le dice, sencillo, es que yo no puedo cambiar mi naturaleza. La naturaleza de la serpiente es picarme, pero mi naturaleza es ayudarla. En pocas palabras, la naturaleza de tus enemigos es hacerte la guerra. La tuya es lo que ellos te profetizan, tú se lo devuelves para atrás. Por eso, el que te profetice maldición, esa es su naturaleza. Profetízale gloria, profetízale crecimiento, porque de lo que emana dentro de ti, eso se va a emanar. De la abundancia del corazón. Habla la boca. Si te profetizan crisis, profetizan escasez, profetízale riqueza. Alguien que profetiza en contra de lo que el diablo ha decretado. Esta palabra en serio. Esta palabra va para mucha gente que constantemente llora y tiene lágrimas porque ve como el árbol familiar de él se está rompiendo. Y ellos entienden que todo el tiempo su familia va a ser así. Yes. Y yo tengo testimonio de jóvenes que comenzaron sin nada y entraron en un círculo profético donde su familia era vuelto un desastre. Dios nada más está necesitando a alguien que decida marcar su familia. Dios solamente está falta de que tú digas, wow, no te has cansado. Sí, Dios, estoy sufriendo por esto. No, yo no lo he notado. Porque es que tengo tanto tiempo viéndote botar lágrimas que no he visto cuándo es que comienzas a clamar por ellos. Yo vengo a decirte, Dios no se mueve por lágrimas, se mueve por clamores.
Por eso, si usted piensa que Dios se enterrará en sentimientos por tu situación, creo que lo dije en impulso y te lo repito ahora: Dios no sufre de la presión ni le da ataque cardíaco. Tu situación a Dios no lo va a controlar ni lo va a sacar de circulación. Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque desde antes que tú entraras ya Él vio la salida. O sea que lo que te turba a ti, en los trailers, para Dios ya vio la película. Y tengo noticia: en la película tú no eres un actor de segundo plano. ¿Qué es lo que tú eres? El protagonista. Y algo tiene el protagonista. Y es que en la película el protagonista nunca muere. La Biblia habla. Ahora, eso me impresiona, porque la Biblia, Esteban, habla que hay un hombre llamado Jefté. Escúcheme bien, Jefté. Dice la Biblia que la madre de él era ¿qué? ¿Qué era la madre de Jefté? Escuche bien, dice la Biblia que era una mujer ramera. Había nacido fuera del matrimonio, por lo tanto. Pero me sorprende bien el texto, apóstol, porque cuando comienza a introducir quién era él, yo hasta me asusté. Jefté, galadita, esforzado, valeroso, apartado de todo mal, es valiente, es un hombre temeroso de Dios. Comienza de escribirlo con tantas cosas bonitas, pero pone una coma. Según la gramática y la lengua española, cuando ponen una coma significa que es una ¿qué? Separación. Y la misma Biblia le pone una coma y le dice: pero era hijo de una mujer ramera. A causa de esta condición de su nacimiento, yo le pregunto a usted: ¿que usted había decidido nacer en esta condición? No. ¿Que usted había decidido nacer en esta condición? No. Por lo tanto, él está mirando, digo, wow, ¿qué hago con esto? Sin embargo, la esposa de este hombre entonces se enoja con Jefté, sin Jefté tener la culpa. Por lo tanto, entonces aquí se levanta un bendito problema, porque ahora la mujer no quiere que el hijo del padre herede. Qué lío. Porque cuando tú entonces comienzas a caminar en el propósito, hasta tus mismos hermanos te van a hacer la guerra. Pero es bueno saber un principio bien poderoso. Y abróchese los cinturones para recibir esto. Aprende esta revelación. A quienes se arrancan las cabezas no es a tu hermano, es a los Goliat. A quienes se le derriba la cabeza no es a tu hermano, es a los Goliat, es a los enemigos, es a aquellos que no están en contra o a favor de lo que Dios está haciendo contigo. La guerra no es con tu hermano, la guerra es con el diablo y sus demonios. Lo que me llama la atención, lo que me llama la atención es que el hombre no tiene la culpa de estar en la situación que está. Pero dice la Biblia que se levanta el diablo y lo botan a la tierra de Tob. ¿Qué es la tierra de Tob? La tierra de Tob era una tierra conocida como árida, seca. El hombre, luego de estar en una buena posición, comienza a caminar con los ociosos, la gente que estaba de allá en lo último. Gloria al nombre del Señor. El hombre no tiene nada, el hombre está perdido, pero tiene una palabra. Hay muchos de ustedes que están viendo todo gris, pero viene un arco iris llamada palabra profética, que es lo que va a comenzar a darle luz a tu vida. Es lo que va a comenzar a darle luz a tu matrimonio, a tus hijos, a todo lo que está pasando en tu vida. Yo vengo a decirte: el arco iris de Dios está parado en tu cielo para alumbrar todo lo que estaba oscuro. Lo que me sorprende bastante de la historia es que, para desarrollar y terminar rápido, y es que no soportan a Jefté, y lo primero que hacen, Ronnie, ponte aquí conmigo, es para decirte que a él lo botaron. Diga conmigo: lo botaron. Lo botaron. Pastor, lo que me sorprende a mí del texto es que lo botan en el verso 3 de la historia. Pero qué bendita locura que en el verso 3 lo botan, pero entonces en el verso 4 invaden la tierra en la cual Jefté habitaba. Pero había un bendito problema. ¿Cuál era el problema? Porque que la invadan no es problema. El problema estaba en que el que ellos habían votado era el único que sabía de guerra. Usted no está entendiendo eso. Le estoy diciendo que el único que sabe mover la espada es el que ellos van a votar. ¿Ya te estás dando cuenta por qué es que te quieren votar? Porque es que ellos critican como eres, pero quieren lo que tú tienes. Ellos les molesta cuál es tu swing, pero ellos les molesta cuál es tu swing, cuál es tu flow. Te molesta como visto, te molesta como hablo. Escucha aquí, Rauni. Entonces, escuchen bien los chismosos míos. ¿Dónde están mis chismosos? Eso sí, nunca me abandonan. Escuche bien, en el bendito verso 3 lo botan. En el verso 3 dijeron: salimos de él, ya no lo queremos más. Es un hijo bastardo, nació fuera del matrimonio, él no merece heredar con nosotros. El verso 4 es el verso que Dios introduce para que entonces lo que Jefté te porta adentro salga a flote. Porque hay situaciones en tu vida que tú estás entendiendo que Dios le está permitiendo para matarte. Papi, I'm sorry, Dios está preparando una plataforma para lucir. Ah, por eso, verso 4.
4, Raúl, y coge tu teléfono. El verso 4, los hermanos se desesperan. Los hermanos se están mordiendo las uñas porque se están llevando a todo el mundo por delante. Pero que usted esté en el valle de llamado Tob. El valle llamado Tob era un valle lejos. Tal vez él se arropaba con el sereno de noche y se abrigaba con el abrigo en la tarde. Era un hombre que lo había perdido todo. Verso 5, la gente está haciendo y está deshaciendo. Sienten que todo se acaba. Pero diga conmigo, llegó el verso 6. Verso 6 del libro de Jueces, en su capítulo 11, dice que se cansaron esta gente. Y dice uno que soltó el orgullo y dijo: pero ven acá, fulanito, tú te acuerdas de Jeté, el hermanito de nosotros. Sí, yo, sí, bueno, claro, yo me acuerdo. Yo no sé si tú aceptas lo que yo estoy aceptando, pero esta gente están derrumbando todo esto. Yo deseo tumbar en mi orgullo y llamarlo. Déjame ver qué me dice. Me imagino que los hermanos de Jeté sacan el iPhone 8 como lo tengo yo y deciden llamar a Jefté. Pero ellos tienen miedo de que Jefté no le coge el teléfono. De que Jefté no le coge el teléfono. ¿Por qué? Porque ellos lo abandonaron. Ellos lo botaron. Tal vez, ay. Por eso te digo a ti que cuando tú tienes una naturaleza de gloria por dentro, aunque otro te haga mal, tú le das el bien. Ellos están esperando, Mickey, que Jefté no le coge el teléfono. El hombre coge el teléfono y llama. Déjame llamarlo, a ver si me tiene bloqueado. Hello, ¿cómo ustedes están? Gente, Dios te bendiga, mi hermanato, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien, gracias al Señor, pasando la mil y una acá, pero yo estoy bendecido. Pero, ¿y tú te sientes bien conmigo? Yo estoy contento aquí donde estoy. Pero, ¿tú sabes que todo lo que pasó con nosotros, tú sabes que no. Porque cuando la gente esté en problema y te votó, tendrás que buscar un diccionario porque no habrá palabras. La vergüenza lo va a matar cuando tengas que volver donde tú estás. Gente le dice: apóstol, tengo un bendito problema. Y es que el único que sabía mover el mochete, el único que sabía de guerra era tú. Inmediatamente te fuiste, invadieron la tierra. Inmediatamente te fuiste, la empresa no siguió igual. Inmediatamente te fuiste y sentí que el negocio no iba a echar para adelante. Inmediatamente, por eso hay negocios impíos que meten cristianos a trabajar y lo botan, y botan a los cristianos y piensan que le están haciendo una maldad y el negocio se va para abajo. Papi, donde llega un cristiano, la gloria es bendecida. Por eso la Biblia dice que, escuche bien esto, por eso la Biblia dice que José, cuando llega a la casa de Potifar, todo lo que le ponía la mano, ¿qué pasaba? Prosperaba al 100%. Así te digo, a lo que tú le pongas la mano no se queda igual. Mira, yo profetizo que tú vas a entrar al restaurante que van a estar vacíos, y cuando tú te sientas a ordenar, el restaurante se va a reventar. Y tú vas a decir: pero ¿qué es lo que está pasando? Es que tú eres un imán que jala bendición. Te voy a decir algo. Cuando tú te fuiste, invadieron la tierra. Estamos a punto de morir. Te voy a ser sincero. Perdóname, manito bello. Yo sé que tú eres de propósito. Perdóname. Yo no quería ofenderte. Yo no quería decir que tú no cantas. Yo no quise decirte que cuando tú predicas me cansa. Yo no quise decirte que no me gusta cómo toca. ¡Perdóname! Tú tienes que estar tranquilo, papi, porque es que lo que tú hiciste, yo siempre entendí que estaba en el propósito de Dios. Cuando tú me decías que yo no cantaba, yo tenía seguridad propia. Yo sabía que yo sí cantaba. Cuando tú me decías que yo no daba para predicar, yo tenía mi pasaporte preparado porque el mundo era mío. Lo que tú estabas diciendo nunca me bajó el nivel, porque yo sé quién me llamó y quién me escogió. Esa muchacha ya está recibiendo esa palabra, muchacha, recíbela. ¿Sabes qué pasó con él? Él siempre supo que lo que él tenía estaba definido no por lo que ellos dijeran, sino por lo que el cielo habló. Pero entonces el hombre le da una píldora de su propia medicina y le dice: pero ¿es verdad que tú vuelves a tu casa sin problema? Sí, yo voy para allá. Ahora hay un problema, y es que cuando ustedes me sacaron como mendigo, pero ahora para yo volver, tengo que volver como rey. En pocas palabras, este le dice: lo que hará que yo vuelva a tu casa es no volver igual. Es como avanceco. Dile al que está a tu lado: no volverá igual. Ponte de pie y grita: no volverá igual. El proceso no es. Hay muchos de ustedes que lo votaron como nadie, pero este es el año donde vas a volver. Alguien grita gloria a Dios. Hay mucha gente, escúchame.
escúchame bien, escúchame bien. Hay mucha gente que te cerraron el pozo pensando que tú dependías del pozo, no sabiendo que el pozo no botaba agua porque pozo, sino porque tú lo estabas abriendo. Ahora sí, entiendo. Si ahora no, entiendo. Si no, pregúntale a Isaac, que el hombre comienza a cavar pozo. Y dice la Biblia que le quitan el pozo porque hay una escasez grande. Cuando le quitan ese pozo, Isaac, usted no está, vete para allá. Pero, es tuyo, ok. Ahora sí. Isaac se iba para acá donde ellos mismos cavaron. Pero aquí no hay agua, aquí no hay agua, aquí no hay agua. Ahora Isaac, de repente, nada más da dos picazos, bla, bla, y comienza el aguacero. Isaac, pero aquí. Dame este pozo, ven, quítate. Aquí tengo agua. Oh, se secó el agua, se secó el agua. Entonces se quedaba en el medio, daba nada más un solo picazo, ¡pla! Y el aguacero para afuera. Isaac, pero ¿cuál es tu bendito misterio? ¿Por qué? Porque donde quieras que yo cabo, el agua se seca y te va contigo. Sencillo, es porque yo no persigo bendiciones, las bendiciones a mí me persiguen. Alguien que se pare de pie y grite: yo no persigo bendiciones, ella a mí me bendice. Ella acaba de ser que está en el tiempo de tu gloria. Esteban, a la cuenta de tres yo quiero que tú saltes y grites gloria a Dios, porque profetizo, otacata la basura, urrabacata rabacata la basura. Yo profetizo que todo aquel que te bloqueó, que todo aquel que te cerró puerta, prepárate. Yo profetizo que viene trabajo. Yo profetizo que viene escuela. Yo profetizo que viene abundancia. Profetizo que viene expansión. Profetizo que viene gloria. Profetizo que se levanta Cartagena. ¿A dónde está la gente? Alguien grite yo. No, si usted no me da ánimo, yo no le sigo predicando. Alguien que grite yo. Por eso, yo necesito que suelte la lágrima, que suelte la lloradera. Ay, yo quería trabajar ahí y me botaron, papi. Si te botaron es para que abra tu propia empresa. Yo no sé, pero siento violencia espiritual. Por eso está pidiendo confirmación, Jehová. Por eso hay mucha gente que no reciben nada. Jehová, mandamos un novio y cuando se lo mandan lo dice: solamente te quiero como mi amigo. Tiempo de revelación, tiempo de sometimiento. Hay gente que no le gusta escuchar. Las bendiciones te persiguen cuando tú persigues la honra, persigues el respeto, persigues la disciplina y persigues la honra. Vamos a hacer una impartición sobre aquella gente. Pasa al altar corriendo. Corra. Hay un rompimiento en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay rompimiento en el nombre de Jesús. Dios me habló. Y la administración de esta noche va a ser diferente. Y yo puedo sentir como todo lo que en tu vida tiene momentos difíciles. Que todo lo que en tu vida tiene momentos de ruptura. Todo lo que en tu vida te ha marcado. Que te ha sacado lágrimas. Va a ser una excusa para Él marcarte. Va a ser una excusa para Él transformar tu vida. Yo quiero que ahí donde tú estás, tú entiendas que Dios va a hacerlo contigo. Cierra tus ojos. Dios, bienvenido a este lugar. Y en nuestro corazón venías tu voz. Alguien levante sus manos al cielo. Dios, te queremos conocer.
con tu fuego abrazador, ven y muévete otra vez. Diga Espíritu. El Espíritu. Que el diablo lo escuche y que pueda ser quebrantado a causa de esta oración. El Espíritu. Avívanos. Avívanos. Te y que se abra el cielo. Dígalo. Venga aquí tu reino. Que se abra. Y que se muévete, venga aquí tu reino, oh, que se abra el cielo y que se abra. No hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Cerradas en tu vida comienzan a abrirse en el nombre de Jesús. Que las cataratas de ti son derramadas sobre una vida de propósito, la cual es la tuya. Dice Dios, no eres una víctima del proceso, eres tú aquel que me le va a demostrar el proceso, que Dios es fiel y contigo lo va a hacer. Profetizo que en los próximos días Dios entrará de repente en tu casa, Dios entrará de repente en tu familia y en tu negocio, tu matrimonio va a ser empoderado. Si yo hubiese sido usted, hubiese dicho amén a eso, porque declaro que cielos que estaban cerrados se